Hay tanto, tanto, tanto para contar. Como ustedes se han dado cuenta de lo que son de casa, he estado bastante ausente últimamente. Así como tres domingos, estuve en Linares en una conferencia de varias iglesias de la ciudad. Más de 20 pastores participaron y fue impresionante lo que Dios hizo. Después de esto estuve en Punta Arenas y Ushuaia con Pastor David. Así una conferencia de iglesias donde también Dios dejó la escoba. Parece que está dejando en todas partes. Y el fin de semana pasado estuve en Dallas, Texas, y predicando en un par de viñas allá. Así que créame, esta mañana estaba súper conmovido en el tiempo de adoración y más que el grupo estando en casa. Hay algo que el estar aquí me conmueve tanto. Echo de menos simplemente el ambiente que Dios está dando aquí. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios de nosotros? Y voy a predicar un poquitito sobre esto esta mañana. Así que si tienen la Biblia, vamos a Filipenses capítulo 3. La tentación es leer todo el capítulo porque es buenísimo, pero en casa espero los que tienen hambre puede tomar la semilla que recibe hoy día, lo que el Espíritu habla a ti, y que lo llevas a tu lugar secreto y pide que Dios siga revelando a ti lo que Él está hablando esta mañana. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder de su que se manifestó en su resurrección, y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Uno tiene que entender el contexto primeramente de esta carta que escribió Pablo. Primero, él había plantado muchísimas iglesias en Asia Menor, lugares como los Colosenses, Tesalonicenses, también los Efesios, los Corintios, y varios lugares donde él había ido como pionero, predicando no solo el mensaje, sino con demostración del reino de Dios, el poder de Dios. Y a pesar de todo lo que había hecho en Asia Menor, al correr del tiempo, varias iglesias le rechazaron a él. Algunos, como los corintios, se pusieron muy en la onda de super espiritual y descalificaron a Pablo por no ser tan espiritual como ellos, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo este dolor de rechazo, para más colmo, terminó encarcelado. Y desde la cárcel, el Espíritu Santo empieza a revelarse a Pablo y él empieza a escribir estas cartas que tenemos, las epístolas. Y es de la cárcel que recibimos esta carta que escribe los filipenses. La circunstancia de él es que no solo algunos le han rechazado, sino muchos que él levantó como plantadores, como discípulos, ni siquiera le han visitado. Y en esta condición, Pablo escribe la carta a los filipenses. Y si quieres ser choqueado, lee la carta,
Porque en vez de encontrar un Pablo deprimido, quejando, es totalmente contrario. Y se repita esta frase vez tras vez, hasta Pablo dice: ojalá que no se cansen de escuchar esto de mí. Pero él dice: regocíjense, regocíjense en el Señor. Y para mí, versículo 10 representa como la médula de su anhelo, estando en toda esta condición tan adversa y tan precaria. El primero es esto, cuando dice: mi mayor anhelo. No es que alguien venga a visitarme, que alguien me mande un pastel o algo así, o que haya buenas noticias de afuera. En esta condición de sufrimiento, Pablo dice esto: mi mayor anhelo es que quiero conocer a Jesús aún más, aún más, aún más. Yo le encuentro tan increíble este anhelo de su corazón en medio de tanta adversidad. Dios, no estoy pidiendo que me liberes de esto, estoy pidiendo que en esto que puedo conocerte mejor. ¿Aló? No podemos cambiar la adversidad o lo que otros hacen o circunstancias muchas veces que viene en mi contra, lo que, y no puedo controlar esto, pero lo que sí puedo controlar es lo que pasa dentro de mí. No cacharon esto, pero está bien, siguen escuchando. No puedo cambiar las acciones de otros hacia mí, pero sí las reacciones que tengo hacia ellos. Y la primera cosa que dice Pablo es: quiero conocerte aún en esto más. Todo lo que he adquirido en el pasado, y hace una repasada de todas sus credenciales desde que él nació siendo circuncidado y en la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Y él hace como todo su currículum, y estudié en el mejor seminario bajo de mejores profesores. Así que si alguien tiene que jactarse, soy yo, dice él, celoso para la sana y buena doctrina, fariseo de los fariseos. Él sigue, pero dice: pero ahora considero todo esto como pérdida en comparación de conocer a Jesús. Anhelo de conocerlo más. Y estaba pensando, ¿qué significa esto? ¿Cómo pasó conmigo esta mañana al llegar aquí? Simplemente dije: qué bueno estar en casa, lo he echado de menos. Pero hay un añoro más profundo en el corazón de todos nosotros. Es volver a Edén, donde empezó todo, cuando Dios plantó a Adán y Eva en Edén. Y este era un lugar de lo siguiente: un lugar donde ellos podían escuchar la voz de Dios hablándoles. No una interpretación de la voz de Él, ni ser solo leer algunas cartas de parte de Él, sino oír la voz de Él. Wow. En el corazón de cada ser humano es el anhelo, aun si no saben articularlo, de cómo es, de escuchar la voz de su Padre. Y una de las crisis más grandes en el mundo hoy en día se llama la crisis de familia, donde hay un abandono y una disfunción increíble. Y la gran parte de la mayoría de los jóvenes hoy día, lo que más anhelan es escuchar la voz de su propio Padre. Hay algo en el corazón de todo ser humano de querer oír la voz de su Padre Dios. El año pasado, en diciembre,
fui a los Estados Unidos para estar con mi padre que estaba agonizando. Y segunda cosa que la familia te dice, ven, necesitas estar con tu papá. Es una cosa escuchar a tu familia hablar de él, pero quizás son los momentos más íntimos y más increíbles que tuve con él. Fue esas noches con él, dormía en una cama como de hospital en medio del living de la casa. Y como siempre en la casa nuestra casa fue construida en 1857, imagínate, ¿ya? Falta los indígenas afuera tirando flechas, ¿ya? Pero nuestro dormitorio como chicos era en el segundo piso. Y me acuerdo una noche bajando como a las 3 de la mañana, simplemente para chequear ver cómo estaba mi papá. Y lo encontré despierto. Y no quise hacerle saber que yo estaba, pero me oyó. Y todavía estoy, me acuerdo escuchar su voz. Roger, ven aquí. Y es este llamado, Roger, que me hizo recordar de este niño chico. Ven. Siéntete conmigo. Hay algo en nuestro corazón que añora siempre oír la voz de nuestro Padre. Y el clamor del corazón de Pablo en la casa es: quiero oírte, quiero conocerte más. Edén era un lugar para oír la voz del Padre, era un lugar para ver a Dios, un lugar para experimentar la presencia de Dios. Y esto está diciendo Pablo, aún en la cárcel, este lugar tan deprimente se transforma cuando el cielo toca la tierra aquí. Anhelo conocerte más. Edén también es un lugar especialmente donde podemos experimentar los placeres de Dios. ¿Aló? No tenemos mucha idea lo que es esto. Creo que Salmos 16, versículo 9, que dice: en tu presencia hay abundancia de gozo y placeres eternos. Es curioso que hasta la palabra Edén significa lugar de placer. Pablo está diciendo esto: Señor, anhelo verte, anhelo oírte, anhelo seguir experimentando tu presencia aquí. Anhelo, Dios, ahora en esto, experimentar los placeres tuyos. Ese es ajeno del pensamiento cristiano, como que al momento que Dios me salva, me guarde de todo sufrimiento. No es una promesa de que al momento de recibir a Cristo que uno no sufre más, pero en momentos de sufrimientos es la promesa que Él está con nosotros. Esa fue una cosa. Yo encuentro, ese puede ser muy simple y no lo he profundizado mucho en mi corazón. Pero en el Antiguo Testamento es una historia de cómo el hombre busca, hasta grita, clama buscando a Dios. Para mí el Nuevo Testamento es totalmente contrario. Es la historia de cómo Dios nos busca a nosotros, cómo Él clama por nosotros, aún dejándole entrar
en nuestra cárcel. Ok. Segunda parte del versículo 10, Filipenses 3:10, dice así: quiero conocerte y también el poder de tu resurrección. Hay dos formas de mirar a esto. Hay mucho coplo aquí ya. Lo primero es que el poder de su resurrección es pensando en lo que Dios hizo cuando Cristo resucitó de los muertos, cuando hizo que un muerto volviera a vivir, cuando hizo que la tumba que lo retuvo se partió en dos y Cristo fue liberado, etcétera, etcétera. Pero también el poder de resurrección en este contexto en el cual está escribiendo Pablo es: quiero también experimentar el poder de la vida resucitada. Y eso es tremendamente profundo, porque todas las epístolas que escribe Pablo se refiere a esto, que habiendo sido muerto, ahora he sido resucitado a una nueva vida. El momento de recibir a Jesús, algo en mí murió. Mi pasado, mi reputación, fue sepultado mi pasado y mis pecados, y he sido resucitado, no un nuevo comienzo, sino siendo una nueva creación. Ya no con la identidad del pasado, sino con la identidad que ahora tengo en Cristo. No como alguien luchando para llegar a Él, sino alguien sentado junto a Él en lugares celestiales. No como alguien despreciado y rechazado, sino con alguien ahora que sobre mí está se sonría el rostro de Dios. No conociendo un Dios de ira, sino un Dios que me ama íntimamente. No como alguien que tiene Dios afuera y que estoy tratando de llegar a Él, sino ahora Él mora en mí. Amen. Aleluya. Pablo dice esto: mi anhelo es conocerte a ti más y entender más el poder de la resurrección en mí. Aleluya. Aleluya. Quisiera profundizar esto un poquitito más. Este está en primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De entender qué es lo que pasó en la resurrección, no de Jesús tan solo, sino de mi vida. Les voy a avisar, el 23 de diciembre vamos a tener para Navidad aquí un paseo de la iglesia. Vamos a salir todos a hacer un picnic, a bautizar, a jugar y por sobre todo comer muy bien. Amén. Así que lleva harto pan de Pascua para los pastores, ¿ya? Pero en esta ocasión vamos a estar bautizando personas, todo lo que quieran ser bautizado. Y vamos a estar promoviendo esto en un domingo más. Pero lo que es importante en esto es no solo una ceremonia, sino es un símbolo de una realidad de lo que me pasó, que mi vida antigua fue sepultada y ahora he sido resucitada a una nueva vida. Aleluya. Y eso describe un poco más de lo que Dios ha hecho en mí. Versículo 9 de 1 de Pedro, capítulo 2. Pero ustedes son linaje escogido. Dígalo a la persona al lado tuyo. Lo dice con tanto entusiasmo. Dígalo en la traducción mío, ¿ya? ¿Eres un príncipe o una princesa? Y dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que
proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz gloriosa. Aleluya, admirable. Anote nomás, este para otro estudio, que primero asenta, ¿cómo puedo decir? Afirma quién soy y luego describe lo que hago como fruto de quién soy. Yo soy príncipe, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, redimido de las tinieblas, ahora trasladado a la luz admirable de Dios, etc. Para anunciar, demostrar, proclamar las obras maravillosas de Dios. No es que tengo que hacer, tengo que testificar, tengo que hacer muchas cosas, tengo que ser fiel en la iglesia, tengo que hacer esto para que pueda ser un príncipe. No, es al revés. Entendiendo lo que soy es lo que produce el fruto de él. Mastíquenlo, ¿ya? Quiero concentrar en una sola cosa de esto, de lo que significa la vida resucitado, que he sido hecho por él un príncipe, una princesa, realeza. Es una cosa que Dios entra en tu corazón, es otra cosa que entra en tu mente. Es una cosa que cambia tu corazón, es otra cosa que transforma tu forma de pensar, de entender quién eres, quién eres. En 1970, en los Estados Unidos, el gobierno decretó algo interesante. Hizo un programa para recoger todos los homeless, la gente de la calle, en las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, muchas ciudades grandes. Y el gobierno construyó tremendos edificios de departamentos y les regaló un lugar para vivir. Eso se llama Projects. ¿Se acuerdan de esto? ¿Has estado ahí? Y fue una idea fascinante, súper aplaudido por todo el mundo. Qué buena preocupación por la gente pobre. Cuando entraron la gente pobre, sin casa, a un nuevo departamento, todo amueblado por el gobierno, en 5 años los edificios fueron totalmente destrozados y la gran mayoría vacíos. Y uno queda hasta hoy día, muchos de este lugar que se llaman los Projects, son los peores lugares en las ciudades, lugares más peligrosos. Y la mayoría de los edificios totalmente abandonados y destrozados. Entonces uno pregunta, ¿qué pasó? Fue súper buena la idea. Se llama esto, transformación. Porque puedes tomar una persona pobre y ponerle en un lugar increíble, pero si no cambia su mentalidad, si no hay una transformación, sigue viviendo como homeless. Y yo, muchos que tienen ministerio para la persona en la calle, no es en todo caso, pero la gran mayoría, aunque uno provee un lugar para ellos, exigen volver a la calle. Hay un moralaje en esto en el momento, espere. Pero moraleja, ya, gracias. Pero es distinto cuando tú tomes a alguien de realeza y lo coloque en una situación de pobreza.
porque su corazón y su mente todavía está fijando en quién es, quién es. Y hay varios ejemplos bíblicos de príncipes que fueron encarcelados. José, no José Soto, sino José de la Biblia. Génesis, capítulo 39, en adelante. La historia de él, que fue vendido por sus hermanos, terminó en un pozo. Luego fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, acusado falsamente, y termina en la casa, aún estando en la casa de Potifar. Todo fue bendecido. Todo fue bendecido. Había una mentalidad en él que, a pesar de las condiciones, transformó su esclavitud en bendición. Hasta que las llaves de la casa, todo fue puesto bajo la mayordomía de José. Hasta que fue falsamente acusado, terminó en la cárcel. En la cárcel, un príncipe con otra mentalidad lo transformó en bendición. Hasta el carcelero se dice, le dice: José, esta noche Chile juegue con no sé quién ahora, ¿ya? Te dejo las llaves, encierra, yo me voy. Había otra actitud en él, en la reina Esther, en Daniel, príncipes que fueron llevados a la esclavitud, a situaciones adversas, pero había algo en ellos que transformaba la situación en bendición. Y uno de los mayores es Pablo. No sé si puedes imaginar Pablo encarcelado, como bajo de todas las circunstancias, como dije, que habiendo sido rechazado, abandonado y todo esto, está encadenado. Y cada 4 horas venía una guardia para estar al lado de él, para asegurar que no se escapara. Y la actitud de Pablo en esta circunstancia no es: Dios, sácame de aquí, llévame al cielo, Señor, sino el cielo se manifiesta aquí, Dios. Porque no había un corazón de pobre. ¡Ay de mí! ¿Quién me va a visitar? Nadie viene, todo me ha abandonado. Y pura crítica, pura queja. Ese es el corazón de un pobre. Es el corazón de un cristiano que quizás ha sido tocado en su corazón, pero su mente aún no ha sido transformado. Y Pablo tiene otro corazón y otra mente. Me imagino que cuando viene una guardia, cambiando cada 4 horas, se va el que estaba con él y entra uno nuevo. Uno que le ha visto antes. Hola Felipe, ¿cómo está? Dice Pablo a la guardia. Lo conoce por nombre. Y se pone al lado de Pablo. Y Pablo dice: ¿cómo está la familia? Cuéntame. ¿Y tu hijo Alejandro? ¿Cómo está su dolor de guatita? Y está transformando una situación tan adversa, en donde el cielo está invadiendo de tal manera que toda la guardia se había convertido a Cristo. Porque no se puede encadenar el reino de Dios. Príncipe. Hay un par de cosas que anoté nomás aquí, pero para otro día. El corazón y la mente de un príncipe tiene varias cosas. Como un Daniel, un príncipe aún llevado como esclavo a Babilonia,
sabe estar en una cultura sin que la cultura esté en él. Mastíquelo súper profundo. Parte de lo que es la petición de Pablo es: Dios, en esto quiero conocerte. Quiero conocer el poder de tu resurrección. Me encanta Pablo encadenado, ahora llevado delante de un par de reyes. Agripa se llama uno. Y Pablo le cuenta todo su testimonio. Y el rey Agripa dice: estás loco, Pablo. Y Pablo dijo: ojalá que tú podrías ser como yo, salvo las cadenas. Si entendieras las riquezas que yo tengo, de poder oír la voz del Padre, verlo, estar en su presencia, experimentar los placeres de Él, ver la manifestación del reino, querrías cambiar lugar conmigo. Esa es mentalidad de príncipe. Hoy en día quiero decir esto con mucho cuidado. A veces, cuando somos muy sensibles, hay personas que son muy, muy sensibles. Es como un regalo de Dios. Pero en la adversidad, cuando vienen circunstancias o situaciones muy difíciles, por mentalidad de pobre, quejamos. Estamos enfocados en las circunstancias. Terrible, esto terrible. El diablo. Todo cambia que en esta adversidad, si podríamos hacer como Pablo, pon tus ojos en él. Que el cielo invade tu circunstancia, que tu anhelo no es: Dios, libérame, cambia esto, Dios, no sé qué vamos a hacer, no sé qué hacer contra esta oposición, sino que mi petición sea: quiero conocerte en esto, quiero experimentar aún más el poder de tu resurrección. Y Pablo termina Filipenses 3:10, sino hasta compartir el sufrimiento de Él. No tenemos tiempo, pero en Colosenses capítulo 4, Pablo dice esto. Lo voy a parafrasear. Hay ciertas revelaciones que Dios da solo en momentos cuando estoy en sufrimiento. La semana antepasada mostré a David un video. Si alguien quiere verlo y entiende inglés, me escribe nomás. De un pastor que a los 28 años ya estaba liderando adoración en conferencias para 35 mil personas. Una conferencia de una viña. Es como cumbre de éxito. Tenía una iglesia grande él a los 28 años. Súper reconocido. Y en Singapur, en una conferencia, estaba cantando. En el momento, como muchos, empezó a gritar de emoción. Y en este grito perdió su voz. Y nunca más lo recuperó. Cuando habla, habla así.
suave. Y él hace esta pregunta: ¿qué haces un líder de adoración sin voz? ¿Qué hace un pastor sin poder predicar? Y la respuesta de él fue: por 5 años su única oración fue así: te amo, Dios, te amo, te amo. Los libros que él escribe tienen mucho más impacto que cualquier otra cosa que ha hecho. Y aunque habla así, todavía predica en conferencias. Pero lo que podría haber sido el desastre, el cielo lo convirtió en bendición. Porque ese corazón, no de un pobre, sino un príncipe. Diga a la persona a tu lado: eres un príncipe, una princesa. David, el pobre vendrá a esta reunión esta mañana pidiendo bendición. ¿Me oyeron? El pobre vendrá esta mañana pidiendo ser bendecido. El príncipe viene para bendecir a otros. El pobre vendrá esta mañana de una forma muy pendiente si el pastor le saludó o a alguien a su lado, valorizándote por lo que otros te harán. El rico agregue valor a la vida de la persona al lado. El príncipe ve el tesoro. El pobre ve un terrorista como Saulo. Un príncipe ve un Pablo. Es un príncipe, una princesa. Pablo dice: Dios, ayúdame a entender aún más esta cuestión de haber sido resucitado. Mi pasado atrás. Esto escribe Pablo también en Filipenses. Sé que lo he embarrado varias veces. Y él podría haber incluso en la cárcel pensar que hice mal, que hice mal. Pero escribe en capítulo 3: pero una cosa que hago, olvidando lo que queda atrás, enterrado, mi pasado ya no está sobre mi hombro, sino ahora, ahora avanzo hacia la meta que Dios tiene para mí. Ok, pónganse de pie. Orar por ti esta mañana sería una contradicción a lo que he dicho, que venga para ser bendecido. El príncipe no ha venido para recibir, ha venido para dar. No ha venido a rogarte, sino ha venido para agradecerte.
¿Cuántos príncipes y princesas hay aquí hoy día? Si no tiene nada que ver con una emoción. Cuando un hijo es nacido en una familia real, hay días cuando se siente triste y otros días alegre. Pero esto no cambia su nacimiento, su realeza. Es cosa de fe, hermanos. Cosa de fe. De abrazar lo que ya Cristo hizo por ti. Y pedir que no solo entre en tu corazón, sino que transforme tu mente. Amén. Por eso me encantaría que terminamos agradeciendo a Dios, bendeciéndole a Él, dando a Él nuestra gratitud. Vamos. Vamos a adorarle. Salva.